Si para él no es un gremio es porque él no estuvo manifestándose de los orígenes. Lamentablemente, ATSA, quien lo representa a ellos, realmente ellos son una filial. Nosotros hemos nacido desde el origen. Lo mismo son los otros gremios, son filiales. Nosotros no somos filiales. Hemos nacido acá, estamos formalizados acá y hemos hecho una inscripción. Ya tenemos la inscripción gremial como corresponde y seguimos para adelante. Vamos a ir el día de mañana, como están haciendo ellos, hasta por el sector privado, pero le vamos a pedir, si hoy estamos pidiendo un piso para el trabajador, al que menos, al que limpia los hospitales, al que forma parte de un equipo, vamos a pedirle también para todos los trabajadores de la salud privada ese piso. Y ese piso, una canasta familiar que hoy en el día ya empieza a rondar los 470.000 pesos, que es el piso que le pedimos, la ampliación presupuestaria para la provincia de Catamarca que vuelque a los trabajadores de la salud pública. ¿Cómo analiza la relación que tiene Burgos con el gobierno, especialmente con el gobernador Javier? Es parte de los gobiernos, de todos los gobiernos de turno que ha pasado. Totalmente es parte, porque lamentablemente siempre nos atacó a quienes salimos a reclamar cuando realmente tendría que haber dado la cara él, realmente. Las medidas de fuerza van a continuar y ya están previstas que vamos a seguir manteniendo hasta la fecha los tres días de medidas de fuerza. Uno es un día fuerte y firme donde concentramos la Asamblea Central de la provincia y los otros días estamos haciendo asamblea y movilización alrededor de todos los centros asistenciales de la provincia de Catamarca.